Amiga tienes pantalones? Ah! <laughs> oh, ay, bodecito. Hi guys, how are you? Happy New Year! <laughs> I can't believe this is the last video of the year. We're almost in 2023. Oh my god, time flies. And as yeah, you may see by the title of this video, I'm going to react to the first episode of The Simpsons, that is a Christmas special, which is pretty interesting. And as you also see in the title, I'm gonna do this reaction in Spanish because The Simpsons is part of my childhood. And, 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 and I used to watch it in Spanish, and I think that. that, that Boys actors in Spanish are fantastic. They're hilarious, and I want to show you part of it. So, uh huh, uh -huh, yeah. So let's switch. Bueno, it's es raro. Vamos a hablar en español. Vamos a ver el primer episodio de la primera temporada. El episodio que comenzó todo es cortico, 25 minutos. Así que hagamos la reacción. Hace mucho no hago un video en español, desde encanto, ¿cierto? Entonces quería terminar el año con algo en español, que yo no estoy muy acostumbrada a hablar frente a cámara en español, te parica la redundancia. En fin. Uf, so hard for me. Hoy veremos especial de Navidad. ¡Oh, qué tierno! Es que el doblaje es fabuloso. Y es el primer capítulo. Festival de Navidad de la Escuela Primaria. Ah. ah, ten cuidado, Homero. La animación oh, no, 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 es muy tierna. Oh, la clase de Lisa. ¡Feliz, van, Nachten! Eso es feliz Navidad en alemán. Joder, no me acuerdo de este capítulo. Es el primero. En algún punto lo de haber visto. Pero. ¿Mm? ¿Ah? ¿Ah? Yo creo que esta fue el prim... la primera caricatura que vi en mi vida. Así que es como de esta. <laughs> no quiero llorar. ¡Oh, Moggy! ¡Qué tierno! ¡Con su traje de estrellita! Así que los niños deben portarse bien cuando llego. Oh. <ríe> <ríe> ¡Wow! ¡Qué voz tan rara la de Rafa! ¡Ah, ah es Lisa! ¡Es Lisa! Es oh. Amiga, ¿tienes pantalones? ¿Dónde están sus pantalones? Wow. Well. <laughs> No toques lo que sea, huele a Dios y Gómez, a mí no duele. Es el depart. Escucha Homero, canta como un ángel. En la vida yo soy Homero. ¿Cuántos grados tiene esta escuela? <laughs> este año tuvimos tristezas y alegrías. Nuestro gato bolita fue arrullado y se fue al cielo de los gatitos. El hablamos? primer bola de nieve se murió desde antes que empezara el primer capítulo. What? Me acuerdo que hubo como bola de nieve: 10, 9, 20. No, la verdad no me acuerdo como 9, ¿no? <laughs> nuevo, bolita segundo bolita segundo bolita. <laughs> la traducción, se supone que es bola de nieve, no bolita, pero bueno aquí ya camina sola Lisa tiene solo 10 y Bart, bueno queremos mucho a Bart <laughs> Bart es, 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 es interesante ajá <laughs> La magia de esta época nos ha tocado a todos. Marge, ¿no has terminado esa estúpida carta? Homero envía su afecto. Felices fiestas. March. <laughs> Homero envía su afecto. Yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba ver los Simpsons porque decía que eran muy groseros y, y, y si sí me dejaba ver South Park, lo cual es, es, es la ironía, ¿no? <laughs> Uh, pero igual veía a los Simpsons porque los, los daban los sábados por la tarde en la TV porque hablé y pues mi papá me los dejaba ver. Ay, perdóname, es que soy un niño grande y me encanta la Navidad. <laughs> Bien, niños, denme esas cartas, las enviaré a Santa Claus al Polo Norte. Solo hay un hombre gordo que trae regalos y no se llama Santa. <laughs> ¡Oh! Un ¡Caballo Pony! siempre te digo que Santa no puede meter un caballo en su trineo. Ah, también soy tan lisa, yo me acuerdo. Voy a hablar mucho porque pues ah. <laughs> eh, de chiquita fui a Panaca, que es como una granja, y pues me monté en un pony. Y yo quería mi pony. Quería llevarme el pony. Y mi papá, sí, 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 ahí ya lo metemos en el carro, porque pues yo estaba bien mamona, ¿no? Y pues sí, era una niña mal criada. Y me lo creí. Y continuamos en la granja y no sé qué. Y ya cuando nos fuimos a venir, entramos al carro, yo y mi pony. ¿Dónde está mi pony? Y me puse a. Pues hice una pataleta y me puse a llorar hasta que me quedé dormida. Y así es como yo nunca obtuve mi pony. Como Lisa. Hello darkness, my old friend. Tal vez Marc sea más realista. ¿Un tatuaje? ¿Un qué? Sí, son de fábula. Si quieres uno, tendrás que pagarlo con tus domingos. ¡Perfecto! ¡Homero! No? Quiero hablar con Marsh. Es su hermana, ¿verdad? Sí. Ah, Homero y a mí nos encantará que vengan. ¿Qué, ¿Qué, Bravo, viejo. ¿Qué opinan, chicos? Wow. Lo intentaste, papá. La intención es lo que cuenta. Es que si se muere ahí poniendo las luces. ¿Crees que esto se vea bien? <laughs> Pretencioso de caca Oye <laughs> ah, Ned Landers, nunca me cayó bien Siempre se me hizo el tremendo presumido Y el fanatismo Con la religión también es como ah. <laughs> Yo soy Tim O'Meara oh, Demasiado brillante Maldito fanfarrón, qué ostentación. <laughs> March, ¿dónde ocultas mi fondo de navidad? Oh, es un secreto. <laughs> ya puedes mirar. Oh, muy grande este año. Oh no, de verdad se va a tatuar. Modo. Muchas gracias. Es el mejor regalo para una madre y te hace ver peligroso. Ay, ah, pero, pero tan bonito. O sea, su primer tatuaje quiere que sea en honor a su mamá. Ay, me muero, tan durita. ¿Cuántos años tienes? 21, viejo. Pasa la silla. ¿De verdad? No puedo creerlo. Les desea la planta nuclear de Springfield. <laughs> Uy, poco como, como trabaja, wow. Para los obreros semicalificados no habrá gratificación de Navidad. ¡Qué perro! No ser, no ser. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué! perro feliz navidad qué cómo caca? Usted está tratando de censurarme, bueno. ¡Come shit! ¿Dónde está Bart? ¡Ay! ¿Ah? Oh. Mamá, yo creí que te gustaría... Sí, señora Simpson, podemos quitarle el tatuaje, solo que es algo costoso y siempre pedimos efectivo por adelantado. ¿Efectivo? Ay, se van a gastar todo el dinero. Ah, oh, yikes. Buah, qué piti. Mi bebé no debe tocar tus ojos o tu boca. Todo destino final. Oye, ¿qué tienes? Ow, wow. Un hermoso tatuaje de verdad y mamá dio el dinero de navidad a un doctor para que lo borrara oh. ah, es cierto el frasco está vacío oh dios mío no te preocupes homero solo habrá que estirar un poco tu gratificación de navidad oh. será la mejor navidad que hemos tenido la mejor navidad que haya tenido nadie Ah, oh, pero, pero no tiene la culpa. Les hubieras dicho que, pues. <laughs> Lo siento, no hay bonos de Navidad. <laughs> Yo tampoco tengo bonos de Navidad porque, pues. Informalmente trabajo con los videos de YouTube. Ah. Sí, sí, sí. Oh. ¡Ay, cosita! Siento que hay algo que no me has dicho. ¡Va no. <laughs> borroso! <Beborazo. risa> Tú mereces a un sujeto con una billetera gorda y una tarjeta de crédito irrechazable. Oh. Voy a ser honesto contigo. Sí. No va a ser bueno, capaz. Es que... No le va a decir. Quiero hacer las compras de Navidad de este año. ¿Y cómo, cómo le va a hacer? ¡Uh! A todos los mira, pantimedias, mundo, prácticas y llamativas. ¡Uh! hojas de papel. Ha ah, puesto a que Bar puede hacer un millón de cosas con ellas. Yo, yo sé, yo entiendo la economía. No tuviste tu bono de Navidad, pero qué regalos tan cutres. <laughs> no, y yo sé que la nadia no es de regalos, pero pues son niños se van a quejar y pues no saben que no tienes el dinero man. ay me siento muy mal. No faltaría Maggie. Oh miren un juguete con chillido. Dice que es para perro pero no sabe leer. <laughs> ¡Ay! Los oh, Simpson es usted. Hola Flanders. Mm, también tiene su corriente me va a poner el mío. Yo sé que no combina pero me vale me vale. ¡Cacahuate! <laughs> ah. ¿Y cuáles son suyos y cuáles son míos? Bueno, veamos. Oh, este es mío, este es mío y este es mío. Todos son suyos. Esta será la mejor Navidad que hemos tenido. <laughs> claro que sí. Oh. ¡Ay, Mudecito! ¿Qué te pasa, Homero? Te regañó tu mamá. Homero, pero no deberías gastarte el dinero en cerveza. <laughs> Estoy diciendo Conseguí un empleo eventual de Santa Claus en el centro comercial. Oye, ¿podría entrar yo? Ay, no sé, son muy selectivos. Ah, no manches. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. ¿Cuándo nos pagan? Hasta la víspera de Navidad. Ho, oh, ho, oh. Ho. Ho, ho, ho. <laughs> y tú quién eres? Pequeñito, no eres Santa Claus, gordo ¿eh? Maldito muchacho oh, mentiroso. No. ¿Por qué? Oh. Hola Patty, hola Selma. Es Navidad aquí, no se nota. ¿Y por qué lo dices? Pues para empezar no hay árboles. Ah, pero es que sí son bien sangronas, de verdad. Mm. Miren un regalo de Navidad. ¡Ah! ¡Qué ternura! Árboles, okay. 60 dólares y más. Se lo está robando. Es una belleza, ¿no? ¡Es genial! Es muy bonito, ¡Sí! Papá. No huele a pólvora! <laughs> que le dispararon! <laughs> oh, claro. USA and Guns. Y también quiero. Ay, ya, que ya, no, ya, me ya. Que... no necesitas esa basura. Seguro ya tienes algo mucho más importante un buen hogar y un padre amoroso que haría cualquier cosa por ti. Ahorita es huérfano. Miren ese Santa Claus de pacotillo. Yo te reto a que le arranques las barbas. Ah, mejor aún. Ah. Espero que te mejores, Santa. Hola, Santa, ¿qué pasa, hermano? ¡Ay! Homero, no me mates, papá no sabía que eres tú. Nadie lo sabe, es un secreto. No me dieron gratificación este año y para darle Navidad a mi familia haré lo que sea. Ay, papá, ¿Qué? Debes querernos mucho. Para Ah, es un cumplido, pero bien agresivo, o sea, lo está sufriendo al mismo tiempo. No nos pongamos sentimentales, tengo un trabajo que hacer. muy ¡Oh! maldita sea! Simpson Homero, ahí tiene. ¿13 dólares? dólares? 120 dólares bruto, menos seguro social, seguro Oiga, de desempleo, si... entrenamiento, costo ¿Eh? del traje, alquiler de ¿No? barba... ¿Es que en serio? A... ¿Sabes qué? Lo peor es que así pasa. Me encanta, sobre todo en las primeras temporadas, que Los Simpsons es una crítica a la sociedad que todavía se aplica en la actualidad. De verdad, uno a uno le dan cierto dinero, pero cuando uno va a reclamar cierto dinero, le restan hasta el alma. Y uno queda como, por lo menos a mí, con el dinero de YouTube, me quitan 30% por el hecho de que no estoy en Estados Unidos y tengo público de Estados Unidos. Luego, como es dólares a pesos colombianos, me quitan un poco por el cambio de la moneda. Y luego, como es una compañía independiente que tiene una eh, oh, partnership con YouTube Google, me quitan un porcentaje. Así que imagínense. Yo siento tu frustración, pero no es justo. ¿Por qué? Hasta el próximo año gódromo, ¡Ahí voy! ¿Qué? Tengo un cachorro estupendo en la cuarta. ¿Quieres ir? Ah, vamos, papá. Puede ser el milagro que salve la Navidad de los Simpsons. Si la televisión me ha enseñado algo, es que siempre hay milagros para los niños en Navidad. Uh, esposo, es no sé. Dijo que iban a cantar villancicos. Lo, lo tengo todo. todo. Lo, lo tengo todo. Tengo todo. Estoy ¿Qué bien todo. Yo, Qué tú? villancico. ¿Tú Ese es nuestro cachorro. El que está ahí enfrente. ¿Cómo se llama? Él es el perrito que queda con los Simpsons. Pero, ay, no me acuerdo su nombre. Oh. El número 8, Saeta, será reemplazado por el enviado de Santa Claus. Re ah, el ayudante de Santa. Sí, ya me acordé. ¡Qué nombre! El enviado de Santa Claus es una señal. Es una coincidencia, papá. 99 por 13, igual a. ¡Me feliz Navidad! Sí, porque normalmente cuando apuestan así es porque el contrincante es muy malo. sin censura! ¡Ya casi son las Lo tierno de Elisa en las primeras temporadas es que. De verdad es tan inocente. Es como sí, la pequeña genio, pero pero está su su inocencia de niña, sí? Ya después se vuelve tremenda sangre, ¿no? O sea, uy, ganas de pegarle una ofetada para que le baje a los humos. Solo estaba lo dando a tu padre. Bueno, por favor, no lo hagas. Es el único padre que tengo. Por lo tanto, es mi modelo masculino y mi imagen de él regirá las bases de mis relaciones de adulto. Así que ten en mente que un golpe a él es un golpe para mí. Ah, es una. <laughs> a ver, Bart, besa el boleto para darle buena suerte, aunque no la necesitamos. Va a perder, <laughs> cierto. Ya y en el último lugar viene el enviado de Santa Claus. <laughs> Creo que la televisión me ha engañado todos estos años. No quiero irme aquí hasta que llegue mi perro. Papá, ¿es oh. el enviado de Santa Claus? Y no vuelvas más. ¡Qué carajo! Ay, no, 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 no. Oh. Ah, papá, vamos a adoptarlo, por favor. ¡Es una defecio. fecio! ¡Qué es un! Oh. Es un Simpson. Oh. ¡Qué lindo! Y además, ¿quién se atreve a tirarle una piedra a un perrito? ¡Qué carajos! ¡Homero! Oh, Tengo algo que confesarles. Esto va a ser bueno. Oh. No me dieron gratificación Mira, Miren todos, miren lo que tenemos <laughs> Un perro Si sí existe oh. el amor a primera vista Y si se escapa será fácil de encontrar <laughs> Porque es lento, ¿no? <laughs> oh, ¡Qué lindos! Es el mejor regalo que nos has hecho ¿Ah, sí? Sí, para compartir nuestro amor

Right you down down in down. <laughs> Nada, como digo, violencia intrafamiliar. Ah, <laughs> sí, ya me, no me acordaba del episodio hasta el final, que fue como, ah, es cuando pues consiguen al ayudante de Santa. El perrito. ¡Ah, ternurita! Me encanta. Es muy tierno todo esto. No puedo creer que ya hay cuántas temporadas. Espérate, 33 temporadas. 33 temporadas de este show que no creo que tenga fin. Lo triste es que ha perdido calidad. Un montón. ¡Qué tristeza! Pero, pero. Esto fue todo por hoy. Wait. Ah. Ya. Yeah. Gracias por ver este video. Sé que fue cortico, pero. Pero, 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 sustancioso y cool. Dejen sus comentarios sus opiniones acerca de los Simpsons, de, de mi reacción, de la Navidad, de, de las cosas que dije. Háganme saber si quieren que reaccione más episodios de Los Simpson. También se me ocurrió reaccionar a Soul Feliz año. Espero que la pasen muy bien. Y... And thank you for, for watching this video in Spanish. If you did read the subtitles because I put subtitles. <laughs> thank you. And don't forget to follow my social media sites, right? Uh, uh -huh. And if you want to see the full reaction of this. <laughs> video, <laughs> there is my patron right here. I know. <laughs> Enjoy and love you so much. See you for the next video. And that's Chloe. <laughs> Bye.